Buenas tardes, amigos. Todos bienvenidos a un día más de información deportiva, la información de KJ, número uno de la red. Hoy vamos con la información del día martes, señores. Martes 9 de mayo. Arrancamos este día, martes, con un resumen breve de lo que hicimos ayer. Ayer por aquí el maestro Capulina, quien le mandamos desde aquí un saludo fraternal, gracias por ese logro que nos dio confirmado ayer del Sunderland de la Championship de Inglaterra. Sunderland ganando el partido. Se nos cayó ayer. El ambos anotan de Leibar, donde solamente anotó Las Palmas. Estamos ligando para la noche la NBA. Y hoy comienza la fiesta, señores. Yo ayer se los dije. Hoy comienza la fiesta. Para la noche estamos ligando NBA, MLB y NHL, que por aquí le dimos regalo en todas estas disciplinas. Quiero, antes de arrancar el programa, mandándoles desde aquí un sólido pésame y nuestro fraternal acompañamiento a todos los familiares de las víctimas de Texas ayer. Ayer otro loco desquiciado, señores. Yo no entiendo cómo puede haber personas de esta en el mundo sueltas. Y esto nos demuestra a nosotros día a día cómo las drogas destruyen, señores. Esto es una persona que ya había estado preso por consumir, por posesión de droga, inclusive por robo a mano armada y por agresión. Estaba suelto. Ayer agarró un carro y vio una serie de hispanos, entre ellos algunos venezolanos, en la acera esperando un bus y simplemente tomó atropellarlo. Esta es persona, señores, y pido a Dios perdón día a día, pero estas son personas que no merecen estar en la tierra. Esta gente no merece ni siquiera cadena perpetua. Estas son personas desquiciadas. Una persona de estas no creo que tenga, y ojalá me equivoque, pero estas personas así no creo que tengan salvación. Ojalá Dios interceda en la familia y los acompañe en este duelo. Entramos en materia, señores, para hoy, martes de Champions League, señores. Aquí en la Champions League yo no voy a decir quién es el ganador porque ustedes lo saben. No quiero cambiar la perspectiva de vista de los madrilistas y de los del City. Cada quien aquí juegue lo que más quiere. Yo aquí les voy a dar una jugada alternativa, ¿sí? Que es la alta del partido. Estos son dos equipos que se tienen hambre. Y esto va a ser prácticamente una revancha para el City con lo que pasó el año pasado. Aquí deberían hacerse más de dos goles. Una alta en 2.5 es mi recomendación. Y ustedes saben lo que yo voy a jugar aquí, que de hecho ya hace días lo tengo apostado. Una gran cantidad de dinero puesto en el City. Pero les traje por aquí una dupleta para ponerle una moneda. Ustedes saben que el fútbol se ha puesto difícil estos días, ya que hay muchas ligas que están terminando ya su gestión y prácticamente están jugando por cumplir un calendario. Sin embargo, para mañana armamos esta jugadita para ponerle una moneda a ver si nos da algo de dinero. En Finlandia, un equipo que jugamos días atrás, que era el Honka y el Haka. En esa oportunidad nosotros jugamos el Honka y empató a uno contra el Haka. Esta vez nos reteamos nuevamente con el Honka. Honka a ganar en su casa pagando 1.80. Yo recomiendo estas dos jugadas que les voy a dar por aquí, hacerlas en directo, señores, porque están pagando muy bien. El Honka en directo, 1.80. Y la otra jugada que les voy a dar por aquí es en la Copa de Escocia, donde se enfrenta el Partick Thistle y el Queen Park. En ese partido, empate. 3.25. Vamos también con esta directa. MLB para mañana. Prosigue la MLB, donde la estamos rompiendo. Donde muchos ateros que yo he estado viendo en las redes sociales han estado rodando y rodando toda esta semana. Nosotros la hemos estado rompiendo. Perdimos solamente el domingo ayer, pero veníamos de ganar el sábado, viernes,
jueves y miércoles. El martes no caímos y el lunes también habíamos pegado MLB. NBA también la estamos rompiendo. En la MLB, siguiendo con esta racha imparable que traemos, mañana nos vamos a quedar con estos tres partidos de regalo por aquí para todos ustedes. Tres partidos gracias al apoyo que ustedes nos están dando con los likes, con los comentarios. Y recuerden que esta semana viene otra rifa de $25 y premio de 4 días de afiliación al plan que ustedes escojan. Así que actívense, comenta y dale like. Tampa Bay se enfrenta a Orioles. Hoy nosotros estamos ligando a Orioles de hembra, pero mañana con el pitcher que monta Tampa no debería haber ningún tipo de comiquita. Tampa Bay a ganar, este es el ultra fijo, la línea nacional. Esto lo sabe todo el mundo. Tampa Bay a ganar. Ahora, en el partido de Miami y Arizona, en ese partido nos vamos con la alta. Miami-Arizona, la alta en 8.5 mañana. Y otro partido también que vamos a ligar también, que sale de hembra, es Boston. Boston mañana se enfrenta a Atlanta y nos quedamos con media roja de Boston. Bueno, aquí viene llegando mi socio personal, el amigo Raúl. Y me comenta, voy a decirlo aquí en vivo antes de entrar en las jugadas que faltan. Me está comentando que para el día jueves, recuerden que hoy es martes de Champions League, donde no estoy pronosticando ganadores, pero ustedes saben a quién voy. Pero mañana martes, si hay Champions League, Milan, Inter. Ahí sí vamos a pronosticarle a todos ustedes qué sabemos de ese partido. Todo. Todo lo que sabemos de lo que se están cuidando las bancas, lo vamos a decir por aquí. Pero el día jueves hay Europa League. Y me está comentando el amigo Raúl, mi socio, que habló ahorita con Capulina para felicitarlo por el logro que regaló ayer abierto por aquí del Sunderland de la Championship. Y les dijo que de los 4 partidos del jueves, él tiene 2 confirmados y los va a regalar por aquí. Activado el jueves, que venimos con 2 regalos de Capulina abiertos por aquí. Entramos en NBA. Ya le dimos la MLB. Hacemos un resumen rápido de la MLB. Tampa Bay a ganar como la línea nacional. Arizona en alta, más de 8.5. Y Boston media roja a ganar. NBA. Vamos con el juego de Filadelfia-Boston. Mañana Boston está en su casa. Sale menos 7.5. Vamos a jugar Boston a ganar. Esos 7.5 me parecen mucho. Yo creo que mañana va a ser un partido bien cerrado como el último. Contó y que Boston esta vez está en su casa. Boston a ganar, pero vamos a acompañarlo con la baja del partido en 2.14. Esos 2.14 yo creo que son suficientes como para cubrir esa baja. Yo creo que eso va a quedar por menos de 2.14. Eso debería estar por 2.10, 2.09. Ahí debe estar ese partido. La baja de Boston y Boston a ganar en la NBA, la dupleta que nos falta para la NBA, y cerrar con broche de oro el día martes mañana. A los amantes de los animalitos, ayer no di al animalito, no pude sacar nada. Acuérdense que los domingos es bien complicado, hay muchos partidos. Aparte de eso, el desastre del que veníamos ayer no me dejó hacer un cálculo preciso para los animalitos. Pero para mañana sí les tengo 2. Primero, 23. El 23 la cebra y lo vamos a acompañar con el 35 la jirafa. Cebra y jirafa mañana con todo en la ruleta activa de animalito. Bendiciones, gracias, sigan comentando, sigan dándole like, que viene el sorteo de los $25, sorpresa. Y esta semana vamos a escoger todos los que peguen un resultado que les voy a dar para la Europa League. Todos los que peguen el resultado exacto en un partido que les voy a dar para la Europa League. Así que vayan estudiándose la Europa League. Van a participar por 4 días de mis planes gratis. Bendiciones. Nos vemos mañana, muchachos. Se les quiere mucho el Sultán. Chao.